Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Car Plus. Hoy empezamos justamente con nuestros nuevos contenidos, pero vamos a seguir haciendo pruebas de manejo. Y justamente para empezar tenemos pues el Toyota Supra, que pues qué mejor que empezar con un auto como estos para empezar con nuestra actualización de contenidos. Así que acompáñame a conocerlo. Pues vamos a empezar, amigos. Vaya que estamos muy contentos de empezar este nuevo formato de contenidos con el Toyota Supra. Esperemos que les gusten y que bueno, nos dejen sus comentarios para que pues sepamos si es de su agrado o no. Este Supra, la verdad es que es un gran auto. Tuvimos la oportunidad de manejarlo en el 2019 en la presentación. Lo manejamos en pista, les voy a dejar el video en la descripción o aquí en la tarjetita para que vayan a verlo. Y bueno, pues nos hacía falta esta prueba como más cotidiana del día a día, cómo es vivir con un Toyota Supra. Así que pues vamos a ver. Empezando, pues estéticamente creo que es un auto bonito. Creo que es más elegante que agresivo, por lo menos en la parte delantera. Creo que es bastante elegante, el color le ayuda mucho en negro, aunque yo si me lo comprara, creo que sería en el rojo o en el amarillo, que también manejan como opciones. Tenemos rines de 19 pulgadas, bastante bien, y creo que en general es un auto que es atractivo a la vista. La parte trasera es mucho más agresiva. Tenemos líneas más angulosas, más verticales. Tenemos, por ejemplo, este spoiler de que nosotros le decimos que es de cola de pato. Que pues a mí me gustan mucho estos tipos de spoilers, le da mucha deportividad. También tenemos ese enorme difusor trasero que lo hace también más agresivo. Obviamente es funcional. Tenemos una luz acá atrás que no es de freno, las de freno son estas dos de acá, pero la de atrás es pues es la de reversa. Pero bueno, algo ustedes les recordará ahí como a un cierto tipo de autos de carreras, ¿no lo creen? Ahora, aquí hay un tema específicamente que me gustaría tocar y que vamos a ir desarrollando a lo largo de toda la prueba. Como pueden leer aquí, dice pues made by BMW Toyota Supra. Este auto pues básicamente tiene componentes mecánicos de BMW, está basado en un Z4. Es algo que se ha mencionado mucho, que es muy controvertido, pero que creemos que no necesariamente es algo malo, y ahorita lo vamos a explicar. Pero bueno, ya que tenemos la puerta abierta, acompáñame al interior. Lo primero que notamos cuando nos metemos a la cabina es este volante de gran tamaño. Yo siento que a lo mejor un poquito más chiquito hubiera sido un poquito más deportivo. He escuchado muchos comentarios de este volante que no les ha gustado. Yo no es que no me termine de gustar, pero sí a lo mejor el tamaño es un poquito más grande de lo que esperábamos, pero bueno, tiene sus mandos al volante, sus cambios detrás del volante. Entonces, pues bueno, es un detalle nada más, habrá quien le guste, a mí me hubiera gustado un poquito más pequeño. Siguiendo, pues tenemos este clúster completamente digital, que pues destaca muchísimo el tema del tacómetro al centro y en grande, justamente para temas deportivos. Recuerden que es un auto enfocado al manejo, así que bueno, pues ahí lo tienen. Esto es una computadora digital y obviamente nos va a desplegar información también de nuestro viaje, etcétera. Arriba ahorita no se va a ver por el sol, pero aquí tenemos un head-up display también para evitar distracciones. Tenemos nuestra pantalla pues táctil. Ahorita tiene las notificaciones, pero bueno, es compatible con Android Auto, Apple CarPlay, tiene sistema de navegación. Pues muy similar a lo que encontramos con BMW, pero obviamente está pues aterrizado lo que es la marca de Toyota. Aquí es donde también vamos a encontrar mucha similitud en componentes de BMW, como pueden ver, el layout, la calidad de los materiales también en el armado. Pero por ejemplo, vean este aire acondicionado. No sé si algunos lo van a reconocer de algunos autos de la marca alemana. Y pues, la palanca de velocidades.
y esta perilla con esta botonería, que es también muy similar a lo que encontramos en la marca de BMW. La pantalla también se puede manipular a través de este sistema. Tenemos nuestro freno de mano electrónico, el botón para el sistema Start Stop, el selección del modo Sport, y para apagar el control de tracción, nuestra palanca de velocidades. Acá atrás tenemos un cargador inalámbrico para teléfonos celulares que tiene como un cascaroncito, una tapita, para evitar que nuestro teléfono salga volando cuando vamos manejando en temas deportivos. Como lo pueden ver, pues en calidad de materiales, muy bien. Ah, se me estaba olvidando, aquí está el sistema de sonido JBL que tenemos aquí adentro, que suena bastante bien. Y retomando el tema de materiales, pues vean, tenemos piel, como decía ya, fibra de carbono, tenemos bitono, ¿no? Tenemos la piel roja y el negro, que bueno, son los colores de Gazoo Racing, que también ahorita vamos a hablar qué es Gazoo Racing, porque tiene que ver con el tema de manejo. Así que, pues, ¿qué esperamos? Vamos a manejarlo. Para comenzar a hablar del manejo, tenemos que hablar del corazón de este Toyota Supra, y se trata de un 6 cilindros en línea que ya conocemos de la marca BMW, que generan 335 caballos de fuerza y 365 libras-pies de torque. Está asociado a una caja de doble embrague de 8 velocidades muy rápida. Recuerden que, y perdón que les insista tanto, pero este auto está enfocado muchísimo al manejo deportivo. Es un auto que vas a poder meter a la pista, es un auto que vas a disfrutar también en viajes en carretera, y para la ciudad pues también se llega a disfrutar, aunque no lo crean. La suspensión no es tan dura como podríamos pensar que llegara a ser, sin embargo sí es bajito, su centro de gravedad es muy bajo, entonces abusados, porque en los topes hay que pasarlos con mucha precaución o le vas a pegar. Ahora, otra parte importante de este Toyota Supra y que le aporta muchísimo al manejo es su balance, la repartición de peso es 50-50, la tracción es a las ruedas traseras, lo que lo hace un auto muy divertido, y llegarías a pensar que la receta es muy similar a algo que podrías encontrar en la marca BMW, y como les dije, este auto está basado en el Z4, pero no creemos que eso sea un error, porque nuestros amigos de Toyota se lo llevaron, o le dieron más bien la oportunidad a su división deportiva Gazoo Racing de hacer la puesta a punto. Y Gazoo Racing, pues se preguntarán, ¿quién es? Bueno, de entre las competencias en las que ellos participan en el deporte motor, destacan dos. Gazoo Racing participa en el Mundial de Rallys, en el cual han destacado y han sido incluso hasta campeones de constructores, pero este Supra no está tan enfocado al tema de rallies. Pero Gazoo Racing también pues participa en el Mundial de Resistencia, en donde han ganado por 3 años consecutivos las 24 horas de Le Mans. Así que pues algo saben de puesta a punto, carreras, deportividad y pues todos esos temas, ¿no? Entonces ellos fueron los que pusieron la puesta a punto de este auto, lo cual me parece un acierto, porque el auto se maneja increíble. Tiene suspensión adaptativa que le ayuda muchísimo a las curvas. Nosotros ahorita venimos sobre una vía rápida, pero ayer que estuvimos haciendo las tomas para este video, y pues aprovechamos siempre para probar cuestiones de frenado, que por cierto tenemos frenos Brembo de 4 pistones, pero la verdad es que acelera con una contundencia impresionante cuando lo colocamos en modo sport como ahorita. Incluso el sonido del motor se enronquece un poquito y se vuelve más adrenalinoso, como que te pone la piel más chinita. Pero tuvimos la oportunidad de tomar una curva pronunciada, no tan cerrada, con el pedal a fondo, a fondo, a fondo, a fondo. El auto nunca perdió el control, se plantó como si fuéramos sobre rieles. Es algo impresionante que pueda hacer este coche, que obviamente la competencia no la tiene fácil, porque tiene enfrente obviamente a BMW Z4, a Mercedes-Benz SLK y al Porsche 718, que creo que en cuestiones de manejo siempre Porsche es un referente muy muy serio. Obviamente viene muy inspirado el tema racing, es un auto que nace en ese seno, y que pues tanto para las curvas, para ir en línea recta, es un auto que puede acelerar de 0 a 100 en 4.1 segundos, que pues es bastante, una cifra bastante seria.
Ahora, cuesta 1,149,000 pesos. Se dirán, oye, ¿un millón para un Toyota que es una marca de autos de volumen? Sí, creo que lo vale, lo justifica completamente. El hecho de que seas una marca de volumen no significa que no puedas hacer este tipo de autos y que no puedas justificar ese precio. Y el otro tema que lo comentábamos hace rato, sí, muchos componentes son de BMW, pero yo creo que lo importante es cómo los uses a tu favor. Es como dicen por ahí, no importa el tamaño, sino cómo lo sepas usar. Así que aquí yo creo que aplica esa regla. Creo que es un auto que tiene muy buena configuración para en este balance, no solo en la distribución de pesos, sino que puedes ir a una pista, le puedes sacar mucho jugo, puedes dar muchas vueltas rápidas, después puedes viajar con él en carretera cómodamente. Aunque cómodamente, entre comillas, porque no es un auto práctico. Les decía hace rato, la cabina es pequeña, no hay muchos lugares donde poner cosas. La cajuela, pues te van a caber a lo mejor dos maletas medianas, la tuya y la de tu acompañante, pero hasta ahí. Tampoco es su intención ser un auto práctico, hay que entenderlo. Pero en la ciudad también, pues la suspensión no es tan dura, hay que tener cuidado con los baches y los topes, pero crea ese muy buen balance. Así que pues este es el Toyota Supra. Nos gustó esta semanita que lo tuvimos, anduvimos muy deportivos, no nos dolió gastar tanta gasolina. Y bueno, esperemos que les gusten estos nuevos formatos de CarPlus. Déjenos en los comentarios qué les parece este auto, cuáles creen que sean sus fortalezas, cuáles creen que sean sus áreas de oportunidad. Y nos vemos en el siguiente video.